Martínez, que viene hoy a hablarnos un tema muy interesante. Tips para tomar en cuenta si estás comprando una propiedad. Bienvenida, Elizabeth. Día de lluvia. Está lloviendo. Todos los días. Fíjense que tenemos el que no cheque el parqueo. No está lloviendo, pero tenemos unas 3 semanas que a las 5 de la tarde arranca. Sí. Ayer arrancó más tempranito. Sí. Ayer arrancó como a las 4:30. Más o menos. Algo ahí. Entonces todos los días estamos teniendo esto y la gente comienza a pedirnos información al respecto de que qué tips podemos tener para buscar una propiedad y que no tengan el miedo. Hay una realidad que tenemos y que no la podemos parar. Estamos en un cambio climático. Por lo tanto, tu observación tiene que venir de que ahí se inunda y en todas nuestras calles está pasando esa situación. Por lo tanto, ya vamos a decirle que es casi natural, lamentablemente. Entonces, vamos a trabajar que esto no detenga tu compra. Si estás decidido a comprar, vamos arriba con esto. Entonces, ¿cuál es el aporte que quiero traerle? Vamos a comenzar a dejar de mirar, como siempre digo, para arriba, bonito, los pajaritos en el aire y la belleza del cumpleaños, sino que vamos a concentrarnos en, vamos a trabajar con la estructura. Camíname lo que se llaman los linderos, que son los callejones. Métete en, ya sea en un edificio, ya sea en una casa, en cualquier lugar, en una obra, en una nave industrial. Camina todo lo que es el lindero y observa si hay espacios de humedad. Eso se nota porque encontramos paredes grises, paredes negritas o paredes verdes. Y mira piso, mira grama, písala. Cuando tú vayas a comprar un inmueble, sal en tenis. No me vayas con zapatos altos, sal a inspeccionar para que entonces este camino sea lo más claro posible. Entonces tú pisas y oye, chuic, te suena mojadito, tú dices, espérate, es verdad que está lloviendo, pero como que esta tierra se ha quedado más tiempo de la cuenta. Y eso te va dando ciertos indicios. Puede que sea en un edificio, camine el edificio, no tiene lindero, pero métete entonces entre las paredes de los parqueos y mira, porque hay paredes que te van hablando y van cediendo. Y míralas con la curiosidad honesta de que esto es importante para ti y para tu compra. Y revisa el terreno. Mira desde el drenaje. Párate afuera, en la calle. Siéntate en la calle. No te sientes de que dentro del carro y parquéame adentro. No, señor. Entren y caminen y siéntese afuera y miren dónde se acumula la basura. Porque eso nos da un indicio de por dónde va el agua. Y tenemos que observar más allá si para ti eso es importante. Entonces comienza a mirar dónde está tu parqueo, si está soterrado. Ajá. Haz tus preguntas curiosas, siempre te van a decir que no, que se entra el agua, entra el agua. Te va a decir que no, por supuesto. Búscate el colmado de la esquina y pregunta, siempre lo he dicho. Los muchachos de los colmados son nuestros mejores aliados a hacer preguntas importantes. Y con esos muchachos tú comienzas a identificar cómo es el drenaje, qué tiene el edificio, si han tenido mejoras. Porque esta es tu inversión. No estamos hablando de que tú vas a comprar un apartamento, aunque te cueste $1,000,000, es tu apartamento. Y eso tiene un valor importante para ti. En cuanto al terreno, yo no te puedo decir, bueno, vamos a volver expertos. Pero hay zonas que son pantanosas. En nuestro país hay zonas que tienen por su naturaleza y han construido, han permitido la construcción. Entonces, ¿qué tú haces en esos lugares? Observa de nuevo. Míralo con la curiosidad genuina. ¿Por qué? Tenemos que estar claros de que tú estás viviendo hoy, pero tú no sabes si tienes que vender después. ¿Y qué, cómo eso te puede afectar en un momento de reventa? Porque la gente cada vez se va preguntando cada vez más de que compro, lo quisiera revender, pero no quiero perder. A veces el constructor pone todas las oportunidades para que la construcción salga lo mejor posible, pero el terreno puede ceder. Entonces tenemos que estar al tanto de eso. Y una observación que sí quiero invitar de una manera muy clara es que si al lado te están construyendo y hay un hoyo, date cuenta de que al lado puede ceder la pared. Porque hemos tenido casos de construcciones que está el hoyo, el edificio está al lado y por el mal trabajo que ha tenido, ha cedido el edificio y han tenido que salir todo el mundo de ahí, ingenieros estructuralistas a entrar para ver si el edificio es seguro. Entonces tienes que observar si eso que tú estás comprando en ese momento no ha tenido ese tipo de situaciones. Eso, quiero traer todo eso porque la gente nos pregunta, ¿y cómo tú sabes eso? Porque yo vivo de esto. Claro. Yo me entero de lo que me tengo que enterar. Entonces a veces la gente compra sin darse cuenta por lo bonito, le llega la situación difícil, te compran escondido y luego que te compran te dicen, compre, ven a ver. Y tú haces, ya tú pagaste. Qué ancho. Que ya tú lo compraste. Porque me hubieran consultado 5 días antes de exponer la firma y yo le digo, párame esto porque ven a oír esta historia. Nosotros no sabemos muchas historias.
Entonces, un agente inmobiliario, más allá de lo que cualquiera lo puede ver, conoce. Vamos especializándonos en el tiempo y vamos conociendo. Ahora mismo me preguntaron, dije, ¿tú no vendes propiedades económicas? Digo, bueno, mira, ya yo no vendo propiedades económicas, pero yo tengo la mejor en mi equipo. Es decir, yo voy especializando gente y nos vamos especializando para que eso se vaya dando. Entonces, en esto vamos conociendo. Y evalúa quién está a tu alrededor, las casas en el entorno, cómo están. Mira las verjas de los edificios, si están verdecitas, si hay agua, si sube. Siéntate a ver, porque tú tienes que salir el día de lluvia, no te guardes. El día de la lluvia es el mejor día para claro, tú salir a ver. Parquearte afuera, a ver si llena. Parquearte afuera, atrévete a parquearte afuera el día de la lluvia y tú te paras ahí y tú dices, déjame ver si esto está, se va a mojar. Para ver, entonces, comienza tú a mirar a ver en qué tiempo baja el agua. O sea, comienza, si eso es tu preocupación, párate ahí, haz el ejercicio. Y, como yo siempre digo, ya vamos adentro del inmueble, entraste. Esa nariz, ese día que tú vayas a ver eso, tú no puedes ponerte ni siquiera perfume. Porque tú tienes que estar dispuesto a oler el entorno de la casa. Las casas huelen cuando son húmedas. Si hay filtración, tú de una vez dices, me molesta algo de aquí, ¿qué tengo que hacer? Y abre cortinas, abre closet, pide permiso, ¿puedo abrir, por favor? Y abre. Porque las cortinas te tapan las ventanas, y las ventanas, que es una de las cosas más fáciles, a veces entra agua, y es una masilla. Pero a veces hay un problema mucho mayor que la masilla y comienza la estructura a dañarse un poco. Entonces, comienza tú a entender de que tú tienes que inspeccionar porque es tu inversión. Y así como cuando tú compras un carro que tú le dices, ábreme el bonete, ábreme esto y déjame ver la goma. Déjame. Tú tienes que hacer lo mismo con el inmueble que tú estás comprando y comienza a pedir, aunque haya gente, porque la gente se frena. Y esa es una oportunidad para los propietarios que se den cuenta que si hay alguien dentro de su casa y que la está inspeccionando, ellos tienen que dejar que la gente toque por donde sea, que a veces están en el medio y el otro por la vergüenza de que hay una gente ahí adentro dice, no, yo estoy viendo solamente. No, no, no. Abra closet y vuela. Perder la vergüenza. Perder la vergüenza. Claro. Yo lo hago. Es una inversión al final, es tu dinero. Yo entro con mis clientes y les digo a los propietarios, ¿me permites, por favor? Yo los preparo a mis propietarios. Pero si no son propiedades mías, sino de cualquier colega, yo le digo, ¿tú me permites para yo llevar? Y yo abro gabinete, yo abro puertas, miro para arriba, miro techos, identifico oportunidades. O sea, yo hago y miro y acompaño. Y oler eso gabinete. Huele. Y tú sabes que una cosa que también tenemos que tomar en cuenta. Los plafones que se ponen en techo, porque muchos propietarios ponen esos plafones en el techo completo con las luces empotradas. Sí. Tapan filtraciones. Entonces, gente que no sabía... Le llega el momento, no sabía que le habían tapado una filtración, y comienza a... ¿Y qué es lo que está pasando? Y cuando vienen y descubren, han descubierto que son esos plafones preciosos, le hacen un acceso de luces, claro, y una chulería, pero entonces compraron la belleza y no compraron la estructura. Nosotros lo que vendemos como agentes inmobiliarios es la estructura, los metros cuadrados que dice un inmueble, 300, 200, 500, y esa información que está ahí es la que tú tienes que comprar. Olvídate que te van a dejar un aire acondicionado, olvídate que te van a dejar una nevera, que te van a dejar una cortina, que la gente se va hacia la parte ligera. Mi preocupación cuando yo salgo con un cliente es yo decirle, tenemos que confirmar que lo que dice el título está correcto, que la ubicación referencial del inmueble está correcta, que el que está ahí puede vender, que si está casado y dice ahí que está casado, que la esposa firme o el esposo firme, y si dice que está divorciado o que es soltero, pero su cédula dice que está casado, que me demuestre que se divorció con un acta de divorcio. O sea, los procesos como tienen que ir. La gente se va por la parte linda. Y en estos días que están tan bellos para nosotros salir, cómprese su botica y salga a la calle a ver propiedades desde el lugar que corresponde. Jenny Aquino, una pregunta para Elizabeth, despedir a Elizabeth. Hay problemas con la zona colonial. Eso ha sido el hecatombe. Ahora, y hoy, exacto, vuelven las lluvias porque anuncia que solamente hay 5 provincias que no van a tener lluvia de las 32 que tenemos. Y ha sido estos días noticia porque se inundó. Ahí hacen alerta roja. Sí, sí. Hoy solamente dicen que hay una, que es la provincia Duarte, pero después de ahí tenemos 26 en alerta. ¿Cuál es en alerta roja?
Provincia Duarte. La provincia de Duarte. Duarte. Sí, uh-huh. Las otras están todo en amarillo. Es amarillo. Sí. Estamos todos en amarillo y solamente y verde. En verde. Sí. Entonces, la zona colonial, mira, es la zona más antigua. Propiedades de por sí que necesitan una permisología muchísimo mayor para hacer cualquier tipo de modificación. Sí. Tuvimos hace unos años la pérdida del Hotel Francés, que cayó enterito por sí, el movimiento Hotel de Francés. Tierra, etcétera. O sea, son lugares que tienen una protección. Habrán los grandes inversionistas que están en esa zona, sí, deben claro. De tener mucho que ya mucho, nada más no ya nada más no es Vicini, hay grandes muchos inversionistas, hay muchos mucha comprando ahí abajo que muchos están comprando para su primera vivienda, así que es. Tenemos claro, entonces esas personas que son los grandes inversionistas que saben que esas propiedades son sumamente delicadas, tienen que preocuparse porque ya de por sí si viene humedad todavía va a ser peor, entonces tienen que cuidarse y ya es algo que es natural, es un proceso que debemos de insertarlo como parte del trópico que somos y es la invitación que traigo para que todos lo vean. Elizabeth, seguir esta conversación con Elizabeth Martínez. En Elizabeth Martínez RE/MAX estoy para servirles. Un aplauso para despedirla a la montra. Nos vamos, recuerden, hoy es jueves de TVT, jueves de TVT. Ahí tenemos, vamos a ver si se recuerdan de esta, de Wisin y Yandel, mayor que yo. Que yo. Mayor. Como le gustaba a Juan Ramón. A mí no. Mayor esa canción, que yo. Esa canción, ya me la cantan a mí. Cuando regresemos, ya está aquí entre nosotros la reflexionadora mayor de este programa. Angelita García de Vargas.